¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Pedro Castillo, actual presidente del Perú, acaba de disolver el Congreso de la República en un mensaje a la nación. Pero hace algunos minutos, las Fuerzas Armadas del Perú no están de acuerdo con lo que ha hecho Pedro Castillo y sacó este comunicado donde no alaban el golpe de Estado. Ya está. Sí, Carlos, sí, aquí bien. Hay un comunicado ya del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es lo que estábamos pidiendo más y la Policía Nacional, que es lo que estábamos pidiendo desde muy temprano, porque era importante. No porque tenga que hacerse así, porque debería ser una decisión de la Fuerza Armada inmediata. Ahí está el comunicado y dice lo siguiente: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú pone en conocimiento a la opinión pública lo siguiente. Las Fuerzas Armadas y Policía del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido. Aluden al artículo 134 de la Constitución Política, que establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros, cosa que no ha ocurrido. Eso ya es opinión nuestra. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidos. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú nos mantenemos unidos, firmes y dignos siempre. Y está el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que firman este comunicado. Clarísimo. Está clarísimo. Han hecho lo que tenían que hacer. Exacto. No es nada extraordinario. Es lo que tenían que hacer. Uno no puede esperar que las Fuerzas Armadas o el Comando Conjunto, a nombre de todas las instituciones castrenses, sea dirimente sobre si un golpe de Estado ha sido exitoso o no. Así es. Pero hoy en día toman el lugar correcto en la historia. Estamos a 30 años de lo que fue el autogolpe de 1992. Exacto. Entonces, no hay que olvidarnos que en 1992, un 5 de abril, sí se avaló. Las Fuerzas Armadas avalaron un golpe de Estado, la detención en ese momento de Felipe Sterling como presidente del Senado, de periodistas, de actores políticos, de periodistas. Entonces, fue una situación dramática. 30 años después, las Fuerzas Armadas, lamentablemente, de una manera dura, les tocó aprender que no son un... Bien lo dice Martín, no son un actor dirimente. Así en medio es. de un orden democrático. Más allá de que Pedro Castillo sea, como presidente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, nadie le debe obediencia a alguien que es usurpador de sus funciones.